Un saludo para todos, eh, bienvenidos a un webinar más. Eh, en esta ocasión pues eh, vamos a hablar acerca de las herramientas digitales útiles para el proceso de investigación. Queremos comentarles que hoy no tenemos a un profesor invitado, pero seguramente el próximo webinar alguno de ustedes estará con nosotros compartiendo. Eh, alguna experiencia relacionada al uso de estas herramientas que nos van a, a mostrar hoy para el proceso de investigación. Así que sean bienvenidos y vamos a iniciar en estos momentos eh, con la intervención del doctor Hans eh, Martínez, quien tiene a bien, este un, un punto en el programa. Bien, buenos días, es un gusto saludarles nuevamente. Eh, tengo el honor de presentar al licenciado Pedro Luis Figueroa. Él es licenciado en comunicación social, periodista, docente de nivel primario, medio, terciario y universitario, además de ser investigador universitario, especialista en eh, y capacitador en tecnología, información y comunicación, y también es eh, fotógrafo. Dentro de su formación a nivel superior, pues él es técnico en medios de comunicación, eh, técnico universitario en comunicación social, licenciado en comunicación social, eh, es experto universitario en tecnologías de la comunicación, web 2.0, operador en comunicación social y digital, eh, también tiene estudios de actualización académica a nivel superior en educación y, y TIC especialista docente a nivel superior en educación y TIC, formación pedagógica para la educación técnica superior, certificación en docencia virtual y actualmente cursa la maestría en procesos educativos mediados por tecnología. Tiene múltiples cursos de formación profesional, de diseño instruccional, ha sido tutor y capacitador docente. Eh, tiene múltiples publicaciones a nivel nacional e, e internacional, siempre eh, relacionados a la educación virtual, a la tecnología, información y, y comunicación. Eh, múltiples ponencias y disertaciones, eh, congresos y también a nivel de webinars, como es el, el presente. Eh, y pues ha, ha tenido múltiples participaciones como, como expositor en, en muchos... Eh, Congresos. La verdad es una hoja de vida bastante amplia, un poquito eh, difícil de, de resumir, pero con la breve presentación que acabamos de hacer, pues podemos conocer un poco de su larga eh, trayectoria. Por lo mismo es eh, muy grato tenerlo con nosotros, eh, licenciado Figueroa, y lo dejo en el uso de los micrófonos. Gracias. Ahora sí, un enorme gusto compartir este, este espacio, muy agradecido y honrado por, por la invitación. Es un verdadero placer estar en contacto con eh, la facultad y la universidad allí en Guatemala y a partir de allí con el resto de educadores o investigadores de toda Latinoamérica. Y un gran desafío, un verdadero placer poder ofrecer desde mi experiencia estas herramientas, estos recursos, estas posibilidades, pensando en el proceso de, de investigación. Eh, orientado a eh, todas las áreas y en algunos casos específicamente al área de ciencias de la salud o, o de medicina. La primera intención es brindar un abanico de herramientas y de recursos y a partir de allí que cada uno pueda decidir, no son obligatorias estas herramientas o estos recursos, sino que son posibilidades. Voy a empezar a compartir pantalla para desandar el camino de, de la presentación. Que, tenía, que tengo preparada. Eh, volviendo a agradecer la convocatoria y, y la invitación y felicitando por la excelente organización de estos webinars y de este ciclo, que la verdad que son muy enriquecedores en cada uno de, de sus ámbitos. Herramientas digitales útiles para el proceso de investigación. Es, esa es la idea, y como les decía, va a haber algunas herramientas propias pensadas para investigación y otras pensadas para otros ámbitos que podemos nosotros aprovechar eh, para nuestro proceso, para nuestro intercambio, para nuestras posibilidades. Y lo primero que quiero mostrarles como para comenzar tiene que ver con, con un video que utilizo mucho en las presentaciones para tomar una dimensión de por qué estamos hablando de esto, de por qué estamos hablando de herramientas digitales para la investigación. Es solamente un minuto, lo compartimos. Y después generamos la reflexión para poder avanzar en, en la presentación. Comparamos estos 40 años, estas últimas décadas, vemos cómo ha cambiado el uso de herramientas. A partir de un escritorio completo de, de distintas herramientas que podemos decir analógicas eh, o también digitales o informáticas, pero con muy boj, poca capacidad de, de procesamiento y de, y de trabajo, prácticamente todo ahora se condensa en una o en dos o en pocas pantallas. Y ahí tenemos la potencialidad de nuestras herramientas. Conclusión entonces, ¿qué es lo que queremos motivar como primera reflexión? A partir de este cambio digital y tecnológico tenemos la posibilidad en nuestras manos de tener al alcance muchísimas herramientas que antes estaban quizás como posibilidades o como estrategias, pero que requerían muchísimo más trabajo. Ha cambiado la sociedad y también ha cambiado nuestra tarea como investigadores y como educadores. Entonces... Cuáles son nuestros puntos de partida, y ahí decimos pre, durante y post pandemia, porque tiene que ver con cuestiones ocurridas antes de la pandemia, durante, obviamente, porque ahí está la mayor transformación actual, y en lo que va a venir, porque la idea es que sean duraderos estos cambios eh, a partir primero de la transformación digital de las universidades. Es una cuestión que está sobre la mesa, que estamos discutiendo y que estamos sin duda proyectando. Eh, y este webinar es fruto y sin duda consecuencia de esa misma transformación. Hablamos ahora de una docencia y de una investigación sin barreras prácticamente a partir de, este, de esta interconexión digital. Un mayor acceso a mucha más información en, los, en las últimas décadas y en este tiempo muchísimo más. Solo basta como ejemplo la enorme propuesta y posibilidades de intercambios que hay día a día en la red, una producción de conocimiento democratizado al alcance de muchas más personas, nuevos, entre comillas, competidores por el saber, eh, entre comillas, porque eh, hay mucha producción de información y ante eso tenemos que eh, poner la, el conocimiento universitario superior académico. Eh, en, e, en ese conjunto de, 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 de información y de diálogo por, por el saber, por ejemplo, con los medios de comunicación, por ejemplo, con las redes sociales, etc. Nuevas formas de validación de resultados, nos preguntamos, eh, los académicos, los investigadores, los universitarios, estamos acostumbrados a una forma de validar el saber y a partir de la digitalización se nos pone en cuestión alguna de, de, estas, de estas instancias y sin duda es una discusión que tenemos que dar para arribar a una nueva forma que incluya la digitalización. Porque hemos pasado de publicar como paradigma de, de lo investigativo a también publicar pero difundir y que esa difusión sea accesible para todos. Si no se queda por ahí en una publicación en, en, en papel que no se termina aprovechando si no somos comunicadores de manera accesible de nuestras investigaciones. Entonces... El investigador hoy está traspasado por estos desafíos. Construir su identidad digital, fortalecer su alfabetización digital y pensar en una comunicación digital de su tarea y de sus producciones. Y también hacia el interior de los equipos, pensar esta identidad, esta alfabetización y esta comunicación digital como formación de, de, estos, de estos procesos y de estos equipos de trabajo porque lo digital en investigación pasó de ser opcional y alejado eventualmente a algo inevitable y muy cercano, que es lo que vamos a intentar resaltar con las herramientas. Solo para terminar esta introducción y antes de entrar en las cuestiones bien concretas de recursos, eh, un, un ejemplo que no pretende ser lo que tenemos que imitar o lo que tenemos que hacer, pero sí pretende ser... Una muestra de cómo está cambiando el entorno de investigación y, especialmente, la construcción de conocimiento pensado en los tiempos actuales. Se trata de investigaciones vinculadas a la pandemia, al, al COVID-19, al coronavirus y a las vacunas, especialmente, que utiliza una red que uno no asocia a lo investigativo o a lo académico, como es TikTok. Esta red social pensada para adolescentes y para la difusión de videos cortos. ¿Cómo se aprovechó en este informe de France24 en español, una cadena francesa de información con investigadores eh, internacionales? Lo escuchamos en un minuto y después sí centramos en las herramientas. Reitero, como manera de ver cómo está cambiando la difusión de conocimiento a partir de investigaciones académicas. Bienvenidos a esta nueva emisión de los observadores aquí en France24. Ya iniciaron las campañas de vacunación contra el COVID-19 en todo el mundo y son muchos quienes dudan en vacunarse. Entonces para contestar a las preguntas y luchar contra la desinformación, los científicos aterrizaron en TikTok. <laughs> Rómulo Neris es estudiante de doctorado en inmunología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Participa en el proyecto Team Halo, una iniciativa de las Naciones Unidas y la Universidad de Londres para convencer a la población de hacerse vacunar. Es la primera vez que utiliza TikTok, la red social china que cuenta con más de mil millones de usuarios en el mundo. Un error que muchos investigadores cometen es que piensan que entre más hablen, más estarán informando a las personas. Pero eso no es cierto. Cuando quiero explicar algo sobre un tema, hago este ejercicio. ¿Cuáles son las informaciones más importantes que necesito conocer para evitar la desinformación? Mis suscriptores tienen perfiles muy diferentes. Tienen a alguien entre sus conocidos que tuvo COVID y se hacen preguntas. También hay algunas personas que no confían en las vacunas o que no están seguros de querer hacerse vacunar porque han escuchado muchas informaciones falsas últimamente. Creo que hoy en día muchas personas sin ninguna experiencia ocupan un espacio en Internet. Y dicen todo lo que quieren. Los científicos deberían hablar de ciencia, porque eso puede reducir la confusión, la desinformación y las fake news. Reitero, eh, solo un ejemplo. No hace falta que cada uno de nosotros tenga inserción en estas redes sociales o con estos nuevos lenguajes o con nuestras nue nuevas formas detrás de estas expresiones breves hay una campaña de concientización para la vacunación y también hay un trabajo serio, profundo y constante de investigación científico. Pero también es una muestra de cómo está cambiando hoy el entorno de la difusión de, de, estas, de estas instancias y de estas producciones. Bienvenidos a Lo queríamos función. poner solamente como eh, muestra de por dónde va. Después hay, hay, hay otros ejemplos también que tienen que ver con otras redes sociales y demás. Entonces, la primera cuestión que queremos destacar, y acá sí entrando específicamente en las herramientas digitales, tienen que ver con perfiles digitales del investigador. Decíamos que el rol pasó de publicar a difundir, y para difundir uno tiene que ser consciente que su presencia en la red eh, y en entornos digitales se tiene que ir construyendo y se tiene que ir elaborando. Entonces, en esto, por ejemplo, aparece una primera herramienta que tiene que ver con ORCID, que se ha potenciado en los últimos tiempos, que es una página que permite un perfil con un código alfanumérico no comercial, que identifica de manera única a científicos y a otros autores académicos. Sería como nuestra tarjeta de presentación como investigadores y científicos, en donde cargamos nuestro perfil. Perfil único nos hace poner inclusive. Todas las variantes de nuestro nombre, en mi caso sería, por ejemplo, Pedro Figueroa, Pedro Luis Figueroa, Pedro L. Figueroa, P. Luis Figueroa, bueno, todas las variantes con las que podemos aparecer en investigaciones y nos permite ir cargando nuestros trabajos, nuestras producciones, y es un número único, es como un carnet de identificación digital. Y ORCID hoy es un ámbito de consulta para ver el perfil de los investigadores. Por otro lado, tenemos como perfil digital Google Scholar, con más tiempo de presencia, que la, la diferencia que tiene, o la ventaja, es que nos permite ver la cantidad de citaciones, o de, el, el índice de compar, del compartido de nuestros trabajos, nos permite combinar con otras fuentes de información, y también es un perfil de investigador en Google Académico, que es un ámbito dentro del buscador y de la empresa general. Es un servicio que ofrece a los investigadores la posibilidad de crear un perfil académico mediante el cual pueden agrupar y e organizar toda la producción científica, todas nuestras publicaciones. Cuando uno ingresa al perfil de un investigador con muchísima producción, allí tiene los resultados y puede consultar cuántas veces ha sido citado, por ejemplo. Y también está ResearchGate, que es una red social en este, en este punto, obviamente a partir de la creación del perfil digital. Y una herramienta de colaboración dirigida a investigadores permite búsquedas en revistas científicas en una base de datos con más de 35 millones de registros. Uno crea su perfil, carga sus trabajos, tiene interacción con otros, uno ahí puede ser encontrado como investigador en distintas áreas. Es un ámbito de encuentro y una red social pensada especialmente para investigadores y para científicos. La combinación de estos perfiles nos da una presencia digital importante y acá la aclaración obvia es hay que mantener estos perfiles actualizados tal cual uno actualiza su currículum o tal cual uno actualiza su, sus antecedentes o tal cual uno actualiza distintas formaciones que va teniendo acá en lo digital porque esto permite que cuando qué es lo que muchos hacemos y esta persona que me está presentando esto, ¿quién es? Y cuando busco, encuentro sus perfiles y ahí tengo un panorama mucho más claro de sus producciones. Y estos perfiles digitales complementados con la red social profesional por excelencia que es LinkedIn. Como ámbito en el que está mi presencia profesional, si bien muchos lo asocian a, a un perfil eh, empresarial, no necesariamente tiene que ver con eso y en esta pandemia lo académico se ha volcado de manera muy fuerte y muy importante en LinkedIn, una red social profesional con más de 750 millones de miembros que sirve para gestionar la identidad profesional, ampliar la red, allí está la mayor fortaleza e interactuar. Permite acceder a conocimientos y a comunidades. Y lo que uno va viendo tiene que ver en función del a quién uno va siguiendo. Eh, y la diferencia con una red social mucho más general como facebook por ejemplo es muy grande y evidente allí hay intercambios en linkedin hay intercambios profesionales de comunidades y de vínculos hay una construcción de conocimiento muy muy interesante más allá de oportunidades laborales que también es muy fuerte en ese sentido además de estos perfiles entrando específicamente en herramientas Vamos a dividirlas en distintos ámbitos. En primer lugar, trabajo colaborativo y productividad. Reitero que muchas de estas no están pensadas para la investigación, pero son potencialmente muy interesantes. Empezamos con Trello, o Trello, es un software de administración y gestión de proyectos. Todas las herramientas que vamos a presentar eh, después de esta presentación va a quedar a disposición de ustedes para que puedan tocando en los logos de cada una de ellas, acceder a la herramienta y poder indagarla e investigarla. Trello es un software de administración y gestión de proyectos para trabajo en equipo. Nos permite eh, tener un cronograma de tareas, bien, ver quién aporta, compartir ideas en borrador, tener proyecciones del trabajo, poder complete, completar un cronograma, ver quién aportó a cada una de estas tareas. Una herramienta muy, muy interesante para el trabajo en equipo y para lo colaborativo, especialmente teniendo en cuenta uh, la distancia o la, la imposibilidad de reunirnos en este ámbito. Después está Google Workspace, que eh, va más allá de Google Drive, por ejemplo, verán ustedes allí varias aplicaciones. ¿Y por qué Workspace? Si bien puede tener algún costo, lo que hace es esto, lo que antes se llamaba Google Seed o G Suite productos de Google con nombre de dominio personalizado y nos permite crear un entorno propio dentro de un equipo con correos personalizados, con herramientas de vinculación, por ejemplo, de videollamadas sin límites, de poder grabarlas, de interconexión y de colaboración mucho más precisa, más allá de las oportunidades que dan estas mismas herramientas de Google a nivel personal. Lo mismo ocurre con Microsoft 365 que... Permite el uso online colaborativo de Office y funcionalidades en la nube. Serían dos herramientas muy similares que nosotros podemos aprovechar para este trabajo colaborativo y de productividad. Y también la combinación, por ejemplo, de Trello con Google Workspace o con Microsoft 365 permite ampliar todas estas posibilidades también de colaboración. La idea es encontrarse en un mismo espacio ver lo que el otro va haciendo y aportando y poder uno intercambiar y poder complementar los trabajos de los otros viendo el avance. Para una investigación eso es fundamental. Quizás lo que antes hacíamos en estas reuniones de equipo de trabajo que desde lo digital van más allá de un encuentro por videollamada, porque si nos encontramos una vez por mes, por ejemplo, tengo que saber qué está haciendo el otro y por dónde va avanzando. Y estas posibilidades así lo permiten. También, por ejemplo, pensando en Facebook, podemos entrar en un grupo cerrado, privado eh, de Facebook, que lo armemos para nuestro equipo de investigación. ¿Y por qué lo propongo? Porque últimamente los grupos de Facebook han tenido una mejora muy considerable. Permite establecer temas de discusión, permite generar archivos, permite generar todo un conocimiento colaborativo, transmitir internamente para ese grupo dentro de, de, del mismo espacio. Bueno, tiene funciones de grupo muy muy interesantes y puede ser un ámbito de intercambio mucho más potente, por ejemplo, que un grupo de WhatsApp, sí, porque me permite compartir, interactuar y demás. También el modo, si bien es un aula virtual pensada de esa manera, me puede servir a mí para interactuar no solo con mi equipo, sino con otros equipos porque yo tengo eh, discriminado e identificado el ingreso de cada uno y es una especie de red social interna para comunicación en un entorno cerrado y me permite compartir archivos, enlaces, publicaciones y demás. Y por último, Slack como una aplicación de comunicación para equipos, especialmente pensada para la comunicación en la que yo puedo dividir las discusiones por temas, las discusiones por ámbitos, por grupos de trabajo, y cada uno se va uniendo a estos espacios y voy respondiendo y voy compartiendo. Muy interesante también la combinación de estos espacios de acuerdo a las intenciones de cada uno de los equipos. Solo para, para proponerlo y para tener un panorama de almacenamiento, ¿por qué? Porque hoy lo digital requiere sí o sí pensar. Y toda esta producción digital que tengo y estos archivos y estas fuentes, ¿a dónde los pongo? Bueno, tenemos tres alternativas entre varias más, que es OneDrive, Google Drive y Dropbox, con el detalle que aquí abajo les, les aclaro que eh, en la versión gratuita cada una tiene su posibilidad de almacenamiento, la que mayor tiene es Google Drive con 15 GB, luego OneDrive con 5 y Dropbox con 2 y después las posibilidades de pago, ampliando estas posibilidades, que se amplían muchísimo más, hasta 6 TB, hasta 30 TB Google Drive, y hasta 2 TB Dropbox, que son posibilidades muy amplias. ¿sí? Que por ejemplo, no recomiendo almacenar allí videos, sino usar más bien YouTube como almacenamiento de video, que ese no tiene limitaciones. Pero necesitamos, sí o sí, una herramienta digital que nos permita poner todo el proceso y a dónde consultar eventualmente. Pensando en los encuentros y en las conexiones, si bien esto lo hacemos de manera informal, hay herramientas que nos permiten combinar los calendarios. Ejemplo, tengo un grupo de 20 personas en mi equipo de investigación, en un equipo amplio, en distintos lugares o de distintas instituciones o de distintas universidades. Consultarle a los 20 y ponernos de acuerdo cuál es el horario para encontrarnos suele ser bastante complejo. Entonces, acá aparecen herramientas como Google Calendar, porque me permite sincronizar mi calendario con el calendario de los otros y yo puedo agendar una, una reunión o un encuentro y me va a decir si los otros están disponibles en ese mismo horario o no, dando los permisos necesarios para ello. Eh, invitar y compartir eventos, programas, reuniones por videollamada, etcétera. Y todo de una manera muy sencilla, si todos utilizamos esta misma herramienta. Después está Calendly, que permite la programación de reuniones profesionales y automatizadas. Eh, es un espacio en el que yo me, me genero mi usuario y ese usuario me permite a mí también marcar los horarios en los que yo estoy disponible, en los que los otros pueden pedir una cita conmigo. Y todo eso es automatizado. Genera los enlaces, genera el vínculo, los avisos, envía recordatorios, por ejemplo, dos horas antes de esa reunión. Es un espacio de intercambio muy, muy interesante pensando en el calendario y en la agenda. Y por último, WIMI, que permite compartir y sincronizar agendas por miembros de proyectos muy similar al resto. Acá lo que hacemos es todos incluirnos en un mismo espacio coordinar las agendas y esas agendas se van intercambiando para encontrar el mejor momento, por ejemplo, para reunirnos, para trabajar en equipo o para lo que fuera. Distintas alternativas, pensando en la automatización del calendario. Antes qué hacíamos, y voy a ir con esta analogía en varios momentos, antes qué hacíamos, nos cruzábamos en el pasillo de la universidad, si nos podíamos juntar en tal momento, sí o no, o con notas o con recordatorios. Bueno, ahora esta digitalización es sumamente necesaria en el abanico de actividades que estamos teniendo en estos momentos y en estos entornos digitales. Cuando nosotros pensamos en la investigación, hay una cuestión que por ahí nos complica mucho, que es la enorme cantidad de datos, de información, de páginas, de recursos. Y, y seguramente les puede haber pasado que están viendo algo en el teléfono, y dicen, me tengo que acordar de esto cuando llegue a casa y lo voy a buscar o cuando tenga el tiempo para, para revisarlo. En ese proceso seguramente se nos pierden mucha información. Bueno, está lo que se denominan marcadores sociales o curación de contenido. Son dos procesos diferentes pero complementarios que nos permiten a nosotros seleccionar esa información o recopilar la información de las fuentes que a nosotros nos resultan interesantes. Por ejemplo, esta Feedly, que es un lector de RSS, RSS, es un código interno de las páginas que nos permite ver las novedades y las actualizaciones. Feedly nos permite organizar y acceder rápidamente a actualizaciones en la web. Yo me registro con mi perfil, lo puedo dividir por temas y a partir de ahí le digo de qué páginas, copio simplemente el enlace de la página general, de qué páginas yo quiero tener las actualizaciones y las novedades yo sigo tal página de tal institución de tal organización de tal diario o de tal publicación y cada vez que se publica algo nuevo me lo avisa con un mensaje por mail con una notificación como si fuera un correo etc. entonces eso me permite a mí estar actualizado con las novedades de las páginas que a mí me interesan y que uno va siguiendo es sumamente valioso yo le digo una utilidad Mayor porque cuando uno empieza a recopilar páginas de diferentes temas, puede usar los marcadores de los navegadores, pero esto me va avisando cuando hay una novedad y no tengo que estar consultándolos permanentemente. Scoopit es eh, una aplicación que permite filtrar, agrupar y compartir información sobre un tema de manera visualmente atractiva, casi como un diario. Yo le digo a partir de que, del registro cuáles son las páginas que quiero que busque información. Y me generan las actualizaciones que otro puede consultar, porque son las fuentes de información que yo voy recopilando. Y también el servicio de alerta de Google, que eh, no suele ser muy utilizado, pero es muy, muy útil e interesante, porque uno ahí pone los parámetros de la búsqueda que hizo en algún momento, guarda esa búsqueda y todos los resultados nuevos que haya sobre esa búsqueda me los envía el correo electrónico. De esa manera no tengo que estar repitiendo búsquedas constantemente, sino que ya queda guardada allí en el registro. Otro de los ámbitos de la investigación suele ser la graficación o la presentación de datos. Lo, lo más habitual suele ser eh, entrar en eh, Excel, preparar un gráfico a partir de la presentación de los datos y de ahí compartirlo. Descargarlo, guardarlo como imagen, compartirlo. Bueno, suele ser un proceso eh, algo lento, sin bien Excel es una aplicación muy potente. Hay otras posibilidades para graficar de manera sencilla. La primera tiene que ver con Flourish. Flourish es una plataforma para la visualización de datos y la narración de historias. Simplemente a manera de Excel, yo cargo los datos que puedo inclusive copiar desde Excel. Y hay una enorme variedad de gráficos de mapas, gráficos de barras, de, de, de circulares, desde eh, eh, histogramas, líneas de tiempo, proyecciones, eh, anim, gráficos animados que me permite ver la variación de un fenómeno en distintos momentos de, de un periodo. Y nos permite todo eso, por ejemplo, agruparlos en historias. ¿Qué son historias? Un conjunto de gráficos que yo los armo y me los presento de esa manera. Algo similar es Infogram, que si bien está pensado para infografías, también se pueden visualizar datos y mapas y gráficos digitales y nos permite crear a manera de pósters o, o, de, o de infografías completas toda la visualización de datos que vamos haciendo con animaciones y con gráficos realmente visualmente muy, muy interesantes y que de nuevo es copiar los datos que yo tengo o cargarlos directamente y me los, va, me los va vinculando y me va creando el gráfico en tiempo real. Y otra herramienta muy potente y útil es Data Studio, porque nos permite convertir datos en paneles y crear informes sincronizados. Al ser de Google, eh, hay una, una cuestión muy práctica, ya lo vamos a ver, que cuando uno recopila información, por ejemplo, en un formulario, esos datos del formulario se van a una tabla de, de, una tabla de, de cálculos tipo Excel, en el mismo Google Drive, por ejemplo, que se va generando. Ahora, si yo quiero usar los gráficos de ese formulario, los tengo ahí, pero si yo quiero generar otros gráficos, tengo que descargar esa, esa base de datos y ponerlos en alguno de estos programas. Bueno, Data Studio lo que me permite es vincular datos de distintas fuentes que yo puedo subir o que pueden estar en la web y me genera los gráficos de manera automática. Por ejemplo, supongamos que yo voy haciendo un relevamiento y no quiero estar actualizando permanentemente el gráfico, le digo a Data Studio, ¿de qué medios me tiene que tomar los datos? ¿Qué datos va a ir presentando? Y eso se actualiza en tiempo real a medida que van contestando la encuesta. Una forma muy interesante, entre otras muchas funcionalidades que tiene Data Studio, realmente lo recomiendo para la presentación y el análisis de los datos de una investigación, pensando especialmente en lo cuantitativo. ¿De dónde obtengo estos datos, formularios y relevamientos para realizar de manera digital? Bueno, tengo, primero recomiendo, antes que la clásica opción de, de formularios de Google, formularios de Microsoft. ¿Por qué? Porque me permite muchas más posibilidades de elaboración del formulario me permite crear caminos o recorridos diferenciados para las consultas, me permite generar interacción, por ejemplo, a partir de la valoración, me permite muchas más posibilidades y me parece un entorno mucho más elaborado el de los formularios de Microsoft que se obtiene con una cuenta de Hotmail o de Outlook. También nos permite crear cuestionarios y encuestas, además de formularios. Mentimeter o Mentimeter permite relevamientos en tiempo real con diferentes opciones de visualización. Lo habrán visto seguramente en alguna de las reuniones, pero yo puedo pensarlo también como relevamiento a largo plazo, porque comparto un enlace y en ese enlace se van agregando datos e información que se van recopilando y yo los veo después en mi cuenta. Es una interesante opción, por ejemplo, para datos cualitativos, porque yo le puedo pedir a los encuestados o a los relevados les puedo pedir que pongan una palabra que asocien a determinada cuestión. Y eso se va generando, por ejemplo, en una nube de palabras que se va procesando de manera automática. Y en cuanto a los formularios de Google que vienen con Google Drive, con, con, no con Google Workspace también, pero con Google Drive, la aplicación que todos podemos tener por tener una, una cuenta de Gmail, lo que sugiero son los complementos de Google Forms para personalizar el relevamiento. Esto se encuentra buscando complementos de Google para formularios y allí hay una enorme variedad. Por ejemplo, me permite poner el tiempo en el que va a durar un formulario, me permite recolectar de manera distinta la información que, que se va recopilando, me permite generar otros tipos de gráficos, me permite diferenciar las encuestas a distintos destinatarios, etcétera, etcétera, etcétera. Recomiendo los complementos de Google Forms para personalizar los relevamientos. Vuelvo a decir que todo esto va a quedar a disposición después en algún enlace que, que, les, haremos, que les haremos llegar o en, en, el mismo, en la misma descripción del video en la transmisión en, en YouTube en vivo. Entrando específicamente a cuestiones de investigación y de producción de conocimiento, vamos a ver los gestores bibliográficos. Y acá hay tres opciones clásicas o habituales dentro de todas las que hay todas las posibilidades, que una es EndNote Basic, Mendeley y Sotero. ¿Qué es un gestor bibliográfico? Básicamente y dicho de manera muy sencilla, es aquel que me permite administrar, gestionar y almacenar toda la información de fuentes bibliográficas o de contenido que yo tengo para una investigación. Ejemplo, estoy en un trabajo de investigación, en un trabajo de maestría, en un trabajo de doctorado. Seguramente en el proceso he recopilado muchísimas fuentes de información que se me van perdiendo en el camino o no las voy recolectando, salvo que manualmente me tome la tarea de ir recopilándolas. En este caso, punto, pero después generar, por ejemplo, la cita de esa fuente es bastante complicado. En este caso, puntual, estos gestores bibliográficos lo que hacen es recopilar de manera automática la fuente, generar la cita, le puedo poner un resumen. O, o un agregado un, o una síntesis de ese material. Y cuando lo quiero recuperar, lo puedo agregar, agrupar por secciones, eh, por instancias. Realmente me permite gestionar una gran base de datos de referencias bibliográficas. ¿Cuáles son las diferencias? Y acá se las dejo en, en, dos, en dos cuadros. Eh, los tres son gratuitos, pero Mendeley y Sotero tienen cuentas premium. Tienen aplicaciones para la web o la web y escritorio, la capacidad de almacenamiento, si permiten copias de seguridad o no, si permiten adjuntar archivos, todos sí, dónde se ubican esos archivos, en la nube o en la, o en la computadora, si puedo utilizar en varios ordenadores, sí y no, cómo importo esa, esa, esas referencias, los datos bibliográficos me permiten una enorme cantidad de, de formatos, si puedo editarlos, eh, los dos últimos sí, en no, no, si puedo poner bibliografías sueltas o referencias individuales, si tienen un complemento para Word, sí, lo puedo utilizar directamente en Word y no tengo que salir de allí, con Sotero puedo utilizarlo también en Google Docs, si puedo hacer citas dentro del texto, sí, voy escribiendo y hago la cita a partir de esta herramienta, o notas al pie, o compartir referencias, es decir, me permiten interactuar en mi propio proceso de investigación, y sin duda, eh, yo el que particularmente utilizo es Sotero por el complemento con Google Docs, porque utilizo mucho esa herramienta para la generación de documentos compartidos, pero todas son excelentes. Lo que sí es necesario es ir creciendo en su uso e investigar cada una de las plataformas, pero sumamente recomendables porque cuando uno tiene esta referencia, le permite ahorrar muchísimo tiempo. Para citar y para referenciar, vinculado con lo anterior, les voy a mostrar estos ejemplos. Voy a dejar de eh, compartir pantalla porque voy a compartir la pantalla del navegador ya en esta parte final de, de, de la presentación. Voy a dejar de compartir, permiso, eh, y comparto la pantalla de mi navegador para poder mostrarles algunas opciones de cómo generar, que suele ser una pregunta muy habitual de, por ejemplo, eh, nuestros estudiantes o nuestros alumnos. ¿Cómo hago para citar, por ejemplo, con las normas APA? ¿Cómo hago para, para referenciar? Bueno, les voy a mostrar este generador de citas APA que eh, lo, lo que refiere es, yo pego la URL de la web y me genera automáticamente mi cita, la va guardando y a, a partir de ahí puedo citarlo en mi trabajo. Y puedo decirles a partir de qué formato, APA 6 o APA 7, MLA 7 u 8, Harvard, Chicago o más estilos de citas. Yo puedo agregar casi automáticamente la cita, lo sumo completar algunos campos, pero me la genera de manera, de manera automática. Lo mismo ocurre con este creador de, de citas APA particularmente, solo para APA, de script que lo mismo acá tengo páginas web revistas científicas libros uno toca en cada uno de los ámbitos y va completando los datos de manera casi automática o lo mismo con este otro de eh, cite this form eh, que también nos permite con diferentes estilos de citación agregar descargarlo word copiarlo y pegar generar nueva bibliografía en todos se van acomodando estas citas y uno los va los va trabajando a partir de eh, lo, que va, lo que va agregando. Pero también otra utilidad muy interesante es esta de WordCat, que es una combinación de un buscador y de un referenciador. ¿Por qué? Porque yo puedo buscar material en bibliotecas. Por ejemplo, voy a buscar un libro de Carlos Escolari, que es un autor. Este, argentino español que habla de hipermediaciones cuestiones vinculadas a la, a la comunicación por ejemplo yo busco acá y me aparecen todos los libros que están referenciados de este autor yo puedo buscar también por libro directamente supongamos que quiero usar este libro de hipermediaciones acá me da todos los datos del libro todas las referencias pero acá especialmente en citar exportar me da la cita particularmente de este libro. Y así puedo hacer con cada uno de los libros de acuerdo al formato que yo necesito citar. Me parece una oportunidad y una referencia muy interesante porque tiene que ver con buscar el material y poder citarlo o referenciarlo. Dejo de compartir y vuelvo a la presentación. La otra cuestión es que... Eh, también tengo, es lo que les había mostrado, estos cuatro. Y este último, en Word, a partir de la versión 2007, también en referencias, puedo citar o utilizar las distintas eh, normas y tipos de referencias. Eh, directamente en Word también lo puedo utilizar. Requiere una práctica inter interesante, pero una vez que lo logro, ya voy generando allí las citas. Ya yendo a, la, a las partes finales. Hay bibliotecas electrónicas y buscadores académicos. En esto seguramente que ustedes conocen estas opciones o algunas más, pero me parece interesante nombrarlas. DialNet, PubMed, orientado específicamente a medicina, Scopus. Si bien todos estos buscadores tienen la referencia, por ejemplo, en las ciencias médicas, también son generales. PubMed eh, es específicamente para el área de la salud. Scopus, Cielo, Springerlink, Academia.edu, eh, Redalic son todas referencias y buscadores académicos que me permiten encontrar sobre una temática específica todo lo que hay publicado hasta ese momento inclusive en algunos casos eh, tiene que ver con publicaciones propias del autor y entonces allí es donde tengo que empezar a ver si tiene la referencia de alguna institución o no porque me permite a mí o a cualquiera publicar Nuestros trabajos. Esto es lo que hablábamos de la democratización del conocimiento también. Quizás antes, para publicar, en papel me estoy refiriendo, era un proceso mucho más complejo que sigue teniendo sus particularidades y, y su, obviamente su, su fortaleza. Pero en este contexto de lo digital aparecen estas bibliotecas electrónicas que también nos permiten encontrar todo tipo de información, sin duda para explorar y para tenerlas como referencia, porque cada una se refiere a un ámbito específico y lo que encuentro en una a veces no se encuentra necesariamente en las otras. Y esto también es un dato importante. No hay una única fuente de consulta, como antes teníamos, por ejemplo, nuestras enciclopedias o nuestros manuales. Que a veces eran únicos de una sola editorial o de un solo autor, ahora tenemos variedad de bibliotecas y de buscadores académicos en donde buscar y referenciar nuestro trabajo. Solamente como buscadores específicos, dos que a mí, desde que los, los manejo y los conozco, eh, y desde lo que recomiendo, me llamaron mucho la atención. Uno es Wolfram Alpha, que es un buscador online que responde a preguntas no necesariamente material, y realiza cálculos de manera inmediata. Si uno pusiera una operación combinada, una operación matemática, hasta inclusive en el área de la química o de la física, da la respuesta inclusive el desarrollo del ejercicio. Son respuestas detalladas y específicas en lugar de proporcionar una lista de documentos o páginas web como hacen otro tipo de buscadores. Lo que hace es dar la respuesta a lo que le estamos preguntando. Si uno pone... El país, por ejemplo, de, de, del que es uno, si uno pusiera Guatemala, aparecen todos los datos que están en la red sobre población, sobre índices, sobre datos, sobre todo lo vinculado a, a, a ese país, por ejemplo. Bueno, es un buscador específico y que me llama la atención también que responda específicamente, por ejemplo, a ejercicios matemáticos, geométricos, algebraicos, etc. Y otro específicamente orientado a las ciencias de la salud es Hepócrates, una aplicación móvil y web, está en inglés, de referencia médica, que proporciona información de referencia clínica sobre medicamentos, enfermedades, diagnósticos y manejo de pacientes. Sinceramente la conocí para, para esta exposición, algunos la pueden conocer o no, y en esto me parece bueno también eh, ver la referencia de quién está detrás de estas... De estas, de estas instituciones o iniciativas como para ver cuál es la, la información que se va a compartir. Seguramente será de calidad, pero también uno tendrá sus propias referencias en torno a las fuentes que maneja habitualmente. Por último, eh, cuando uno habla de, eh, de armar un archivo de texto, y esto ya tiene que ver con la cuestión concreta de, de la investigación, por ejemplo, eh, tengo un archivo de video, tengo eh, la voz o tengo un archivo de audio y cómo hago para pasarlo a texto. ¿sí? Bueno, en esto particularmente les voy a, les voy a mostrar eh, tres herramientas que tienen que ver con estas cuestiones. Vuelvo a mi pantalla compartida. Hay una función de, de, de YouTube que es muy interesante. Cuando uno ve un video de YouTube, eh, se generan automáticamente subtítulos. Yo lo que puedo hacer en esta página o en cualquier otra es descargar ese subtítulo, que no es otra cosa que descargar el contenido en texto de lo que se dice. Supongamos, sobre este webinar, yo quiero descargar el te en texto lo que se dice, espero que se generen los subtítulos, a veces demora uno o dos días, o me voy al video de la conferencia que dura dos horas de determinado autor, pero yo necesito eso en texto por X motivo. Pongo acá el enlace de ese video, lo descargo y cuando, y cuando lo descargo, por ejemplo, voy a probar con un enlace. Cuando le pongo descargar, lo que hace es descargarme esos subtítulos, siempre y cuando los tenga. A veces puede dar error, a veces no. Lo que hace es mostrarme que acá, para esta clase, yo tengo el, en TXT, que es un archivo de texto, puedo descargar los subtítulos. Y es el contenido de esa clase. Puede haber algunos errores en la, en la generación de, de, de los subtítulos, pero es muy interesante para tenerlo como material de consulta. Otra cuestión que también puedo hacer, que es esta página, es subir un archivo de audio y de ese archivo de audio me genera eh, el texto. ¿sí? Lo voy a probar en tiempo real, no me acuerdo si habilité o no. La, la generación de, de, de audio, perdón, voy a, voy a compartir de nuevo. Pido disculpas por la, la improlijidad. Ahí está. Bien, voy a subir un archivo de audio. Supongamos que yo tengo este archivo de audio acá. Me dio una, una, un, un error de, de conexión, perdón, debe ser por la cuestión de internet. Vamos a probar con otro. Ahora no ha funcionado, puede pasar, puede pasar. Cuando uno sube el archivo de audio, Vamos a cambiarle el idioma por las dudas. En, en argentino, tiene argentino, brasilero, eh, colombiano, chileno, mexicano, etc. A ver si ahora me genera esta cuestión. No, me sigue dando, me sigue dando error. Eh, cuando uno sube ese archivo de audio, lo que hace es generar en tiempo real, mientras se va escuchando, va generando el texto de ese audio. Es muy interesante porque. A veces para, para desgrabar, si bien tiene un límite de tiempo, a veces para desgrabar es interesante como, como alternativa. Y la otra cuestión es herramientas o páginas. Ahora sí vuelvo a la presentación. Y la otra, también herramientas o páginas como la que está en, en este centro, o por ejemplo Google Docs, que me permite a mí con un micrófono ir dictándole lo que yo voy diciendo. Esto puede servir para varias cuestiones, para alguna desgrabación, puede servir para dar ideas a algunos, les va mejor las ideas en voz alta y puede servir para ir y lo va escribiendo en tiempo real de manera bastante, bastante precisa, eh, o para grabar alguna reunión en tiempo real. Bueno, tiene distintas funcionalidades que yo puedo ir utilizando y me permite pasar todo a texto, que el texto sigue siendo lo fuerte o interesante de cualquier investigación. Termino con una frase final, ya para, para respetar los tiempos previstos, que tiene que ver con Cristóbal Cobo y que dice: La revolución científico-tecnológica está liderando la solución a la crisis sanitaria y la cultura digital nos ha permitido seguir socializando globalmente a pesar del confinamiento. No es un éxito menor. El esfuerzo de médicos, enfermeros, epidemiólogos, infectólogos, matemáticos, cientistas sociales y educadores. Nos ha ayudado a salir adelante. Con el crecimiento de las redes digitales, las soluciones ya no son solamente responsabilidad de los estados, las corporaciones y los partidos políticos. Es el momento para que cada persona sea un nodo activo en su propia red y evolucione hacia ser un factor de cambio. Cristóbal Cobo, en una publicación del año pasado. Y en ese contexto, los investigadores, los científicos, tenemos un rol preponderante predominante y a partir del uso de herramientas y de recursos digitales, sin duda podemos potenciar nuestro trabajo y nuestra contribución a eh, entender, comprender, reflexionar y transformar esta realidad que hoy nos interpela sin duda. A todos por la atención y espero haber sido claro y que resulten herramientas muy interesantes. Muchísimas gracias y quedo a disposición para lo que necesiten a partir de la exposición o cualquier otra consulta. Um, muchas gracias. Eh, gracias por, por esta, esta presentación de herramientas muy interesantes y valiosas para para llevar a cabo este, estos procesos, sobre todo en el caso de esas herramientas para curar contenido, pues las herramientas para generar de audio a texto, por ejemplo, que pueden servir a raíz de alguna entrevista, ¿verdad? Eh, tenemos algunas, algunas preguntas eh, que queremos compartir con usted en, en, esta, en esta ocasión, y una de ellas tiene que ver con LinkedIn. Bueno, este, últimamente LinkedIn pues, se ha visto un tanto criticado por el tema de que ha sido vulnerada en cuestiones de seguridad. Entonces acá nos, nos preguntan, bueno, ¿qué, qué, opinión, ¿qué opinión le merece esta, esta situación y, y, y realmente esto, pues hasta dónde podría afectar, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Bueno, hay, hay dos, cuestiones, dos cuestiones que están... En, en discusión sobre LinkedIn actualmente. Eh, una tiene que ver con esto, con las vulnerabilidades o con eh, el, el manejo de los datos, porque uno termina eh, incluyendo allí toda su, su vida o su experiencia profesional y no dejan de ser datos eh, sensibles o que tienen que ver con las particularidades de cada uno. Y la otra cuestión que se le cu cuestiona es eh, si no se está transformando por allí en una red social mucho más. Eh, eh, similar, por ejemplo, a Facebook o, o a Twitter a partir de los intercambios. En ello, lo primero, eh, sobre la primera cuestión, es que eh, eh, hay un riesgo en todo lo digital, que es qué datos compartimos y que se los estamos brindando, en muchos de estos casos que vimos de recursos, a diferentes empresas, sin duda. Pero a partir de allí, uno tiene que tener los cuidados y los recaudos de cuál es la información que va compartiendo. Eh, y también estar atento a estas vulnerabilidades y a, a corroborar su propia seguridad y demás. No creo que eso termine afectando la, la, la fidelidad y, y la potencialidad de LinkedIn, particularmente en, en este caso, pero es algo sin duda a tener en cuenta. Y sobre la otra cuestión, eh, me parece que ahí es donde los usuarios tenemos la mayor responsabilidad para que siga siendo un ámbito de encuentro profesional, no se tergiverse esa misión y que podamos intercambiar en nuestras redes siguiendo a personas que son de, de nuestro propio interés y también la propia comunidad es la que va regulando este tipo de interacciones y que no se desvirtúe. Más allá de que obviamente lo profesional va creciendo y se va transformando, pero que siga siendo un ámbito de encuentro interesante. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que tiene que ver si tiene alguna recomendación sobre el uso de algunas herramientas para identificar eh, similitudes o eh, descartar, identificar plagio que pudiera recomendarnos. Bien, eh, lo, lo había pensado también incluirlo, si bien es todo, una, todo un apartado, sí, hay muchas herramientas también es cierto que la mayoría de estas herramientas son en su versión potente y en su versión de, de por ejemplo analizar todo un documento un paper y demás son de pago eh, quizás institucionalmente se pueda hacer esa inversión porque hoy por hoy eh, está está eh, es una de las posibilidades muy muy ciertas el, el, el copiar o, o el plagiar porque está hay mucho conocimiento presente en lo digital o, o en la red. Está Plagiarism, que, que es una, está Duplic Checker, que es otra. Hay diferentes herramientas, pero muchas de estas, en su versión gratuita, tienen limitaciones de cantidad de páginas o limitaciones de, de, de cantidad de veces que uno puede chequear o si permite o no subir archivos o copiar o no un texto. Eh, son muy valiosas. Y yo recomiendo eh, institucionalmente ver la posibilidad de utilizarlas, no para el control, pero sí para el resguardo de las propias investigaciones y también, ¿por qué no?, ver si nuestra propia investigación o nuestro propio trabajo ha sido tomado sin citar las fuentes, eh, lo cual entraría dentro de, de un plagio o de una copia no, no lícita de, de nuestra información. Pero, pero hay muchas herramientas en este sentido que se pueden indagar y que se pueden ir, ir utilizando tanto en la tarea cotidiana como educadores como en la tarea como investigador muchas gracias eh, gracias por compartir estas herramientas eh, en esta ocasión pues este pues, con, este, con todo este abanico de, de herramientas, pues es hora de, de tomar decisiones, de, de irlas explorando, e irlas viendo y le agradecemos por este tiempo, eh, un tiempo valioso en el que pues, nos ha, ha clasificado pues, varias herramientas y nos ha, ha compartido. Gracias de verdad. Eh, en esta ocasión pues tenemos también este con nosotros al Coordinador del Centro de Investigaciones de las Ciencias de la Salud del CICS, el doctor Dorian Ramírez, que también es vocal segundo de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas, quien este, quiere hacer um, uso para eh, reconocer pues, este tiempo que usted ha compartido con nosotros. Bien, eh, agradezco al profesor Pedro Figueroa por la eh, excelente actividad, eh, también por, por el altruismo de compartir con todos nosotros en varias de sus experiencias y, el, y lo que ha acumulado, eh, no, no solo en la lectura de, de herramientas que nos pueden apoyar a la investigación, sino en la práctica. Eh, nos ha ahorrado mucho tiempo porque uno debería de invertir algunas cuantas horas para buscar. Eh, herramientas en algunos de los segmentos que nos, que nos recomendó. Entonces serían muchas horas de búsqueda la, la, las que usted nos ha ahorrado. Así que en nombre de la Dirección de Investigación de la Facultad eh, y de las autoridades de la Facultad, eh, quisiera eh, eh, leer el reconocimiento eh, que dice así Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Médicas, Coordinadora de Educación Virtual. Otorgan constancia al maestro Pedro Luis Figueroa por haber eh, dictado el seminario web Herramientas Digitales Útiles para el Proceso de Investigación y formar parte de los expositores del ciclo de webinars dirigido a profesores de la Facultad de Ciencias Médicas, con el propósito de fortalecer la práctica docente en los entornos virtuales de aprendizaje con una duración de dos horas. Eh, está fechado Guatemala 26 de mayo de 2021 eh, y firmado por el maestro Miguel Oliva, director de la coordinadora de educación virtual, eh, el doctor Mario Galvez, secretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas y el doctor Jorge Orellana, decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Ha sido un honor contar con su presencia y con la presencia de, de nuestros oyentes de las personas que concurrieron a la invitación eh, y la verdad que estimula bastante. Le agradecemos mucho y le reconocemos su participación. Gracias. Muchas gracias, doctor, y en su nombre y en su persona, a, a la universidad y a, y a la facultad y también a los organizadores de, de estos eventos. Eh, eh, ha sido un, un honor y un placer poder compartir este, este momento, felicitarlos nuevamente por este ciclo de de webinars sumamente valiosos y necesarios eh, y quedar a disposición para, para lo que necesiten, para, para cualquier evento, para cualquier instancia o siempre es muy grato poder compartir con, con colegas y mucho más a partir de, de esta fraternidad latinoamericana. Así que enormemente agradecido eh, y felicitaciones y éxitos en las próximas instancias que, que propongan, que seguramente serán igualmente de valiosas. Muchas gracias. Le dejo a Macbiel. Muchas gracias. Eh, gracias por, por, esta, por este espacio. Gracias, doctor Ramírez, también por compartir con nosotros este, desde el Centro de Investigaciones. Y gracias a toda la audiencia por habernos acompañado en este webinar. Así que esperamos en el próximo invitar a uno de ustedes como profesores, como investigadores para que presenten alguna experiencia breve de cuatro a siete minutos de alguna herramienta que están utilizando eh, para desarrollar estos procesos de investigación. Así que este, nos vemos en un próximo webinar. Que tengan todos un feliz día y no olviden eh, llenar la asistencia que está en el chat de, de, de esta transmisión y también en la descripción en nuestro canal de YouTube. Que tengan todos un feliz día. Hasta pronto.